Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call del equipo de análisis de Bank Inter del martes 9 de julio de 2024. Soy Ramón Forcada y voy a dar un repaso rápido al mercado como hacemos siempre. Bueno, eh, lunes 8, que fue ayer, obviamente, eh, bastante mejor de lo esperado. Nosotros eh, temíamos que las caídas en Europa fueran en torno al 1%. Eh, la verdad es que Europa tardó mucho en caer a raíz del desenlace político en Francia, que probablemente sea el menos malo de los posibles, y esto es lo que ayudó. Eh, al final, el CAC 40, el índice francés, eh, solamente cayó al final de la sesión y lo hizo en un 0,6%. El Eurostoxx 50 aguantó muy bien con menos 0,2 e incluso Italia rebotó un poquito con más 0,1. ¿no? De manera que, si uno se olvida de que ha habido elecciones extrañas en Francia eh, y de su desenlace. Eh, esto hubiera sido una sesión normal, un poquito floja. Yo creo que eso es bueno, eh, en primer lugar, porque eh, transmite la idea de que el mercado eh, está en una fase de indestructibilidad, diría yo, ¿no? lo aguanta todo, también es verdad que la política europea está teniendo desenlaces que son menos destructivos de lo que se esperaba. Eh, vemos como eh, partidos que son nuevos entrantes, con nuevas ideas que generalmente incorporan más gasto, un control de la deuda pues más laxo, más regulación, más intervencionismo, como puede ser en Italia, pues eh, en Italia al final esto se ha quedado muy diluido, ¿no? Y el mercado se da cuenta de ello, que, que las eh, propuestas que se plantean en campaña, pues luego no se realizan eh, cuando se gobierna. ¿no? Y en Francia este desenlace es un desenlace en el que nadie va a poder gobernar, o por lo menos no sabemos quién va a gobernar y, y en qué medida va a poder aplicar medidas, eh, porque va a haber una coalición o incluso a lo mejor tienen que repetir elecciones en un plazo determinados y no son capaces de montar una coalición de gobierno ¿no? y veremos la cohabitación entre Macron y, y, uh, y un partido distinto de primer ministro, etcétera, eh, este desenlace es un desenlace que impide que aquellos partidos de los extremos, los nuevos entrantes, tanto de un lado como de otro, con insisto, propuestas que en lo que a economía se refiere, el resto, nosotros ni entramos ni salimos, pero que es deuda, déficit, eh, intervencionismo, etcétera. Pues eh, bueno pues están muy limitados, no, no, pueden, no pueden aplicarlo porque vamos a ver qué tipo de mayoría puede gobernar. yo creo que esto es bueno para, la, para, la, para el mercado europeo. Eh, aun así Europa está eh, pues desacompasado con respecto a Estados Unidos en Estados Unidos tenemos los beneficios, la tecnología tenemos más lejos la política ¿no? y lo bueno que tiene todos estos desenlaces es que nos vamos a liberar de la política durante un tiempo ya la siguiente clave política será el 5 de noviembre en Estados Unidos. El lío al respecto empezará entre el 10 y 15 de septiembre, eh, pero hasta entonces vamos a tener algo de paz política. Pues entre que la política europea no es tan destructiva como parecía y que tenemos un periodo de paz política, nos vamos a poder centrar en beneficios empresariales, en PIB, en inflación, y esto es con lo que tenemos que quedarnos esta semana. Esta semana tenemos tres referencias, eh, más allá de la política, y probablemente las tres vayan a influir algo positivamente. La primera es Powell, el gobernador de la FED, que interviene hoy a las 4 y mañana a las 4 también, hoy en Senado, mañana en el Congreso, es la competencia que hace cada seis meses para reportar cómo ha actuado la Fed en relación a cómo eh, sucedían los acontecimientos en la economía. ¿no? Y nosotros creemos que va a ser continuista, no va a haber sustos, él ya maneja bien los tiempos y los mensajes, de manera que insistirá en que la inflación va decayendo y que el mercado laboral está flojeando un poco, lo cual es bueno para futuras bajadas de tipos. El jueves tenemos inflación americana, está en 3,3%, probablemente retroceda hasta 3,1%, eh, la subyacente repitiendo en 3,4%, no es nada nuevo, tal vez un poquito más floja la inflación en la tasa general de lo, que, de lo que teníamos en la cabeza, lo que se esperaba, lo cual es también un poquito bueno, inflación a la baja, en todas maneras tenemos que pensar en el entorno de y medio que ahí va, se, se va a estancar, se va a atascar bastante, pero no es nuevo y en todo caso puede haber alguna décima menos de inflación lo cual ayudará un poquito al mercado el jueves. ¿no? Y el viernes, para rematar la semana, tenemos los primeros resultados empresariales por la parte de bancos, que es lo, lo, lo relevante cuando arrancan los resultados empresariales trimestrales, pues se eh, publican Wells Fargo, JP, Citi, BNY Melon. Eh, más importante que las cifras son los guidance, las guías que den, y probablemente las guías no serán malas. ¿no? Eh, de manera que vamos a tener una semana con el mercado aguantando mejor de lo que parecía la política. Y moviéndose un poquito a mejor. Y si eh, nos liberamos de la política durante un par de meses, pues vamos a poder ver beneficios empresariales que, que harán como más 9, más 15%, más 9, más 12% en Estados Unidos. Eh, veremos cómo la inflación flojea un poco. Eh, el mercado lo está aguantando todo y esta semana va a ir de algo flojo el lunes a mejorar a, a medida que avance la semana para probablemente dar un saldo ligeramente positivo. Muchas gracias.